Hola, hoy vamos a hacer unas tartaletas, las de hojaldre de manzana. Tengo aquí una base de hojaldre de Lidl, que son las que más me gustan. Hace 10 minutos que lo saqué de la nevera. Huevo batido, tengo azúcar, canela, una manzana, que creo, tengo dos, pero con una creo que va a haber bastante. En este caso la manzana la cogí reineta y un poquito de agua. Y vamos a hacer en un momento unas pastas de manzana muy ricas. Y merienda, vamos. Bueno, pues vamos a hacer cuatro. ¿Qué tenemos? Y vamos a coger, por ejemplo, vamos a coger la mitad, más o menos. Así. Cuatro. ¿Vale? Entonces vamos a coger y en esta parte de aquí contad esto la mitad. ¿Veis? Vamos a hacer una pequeña marca para tener una guía y vamos a cortar así, sin llegar a la marca. Esto será la tapa de las cañas. Más o menos. Bueno, ya lo tenemos, ya lo que vamos a hacer es colocar la manzana. Colocaremos la manzanita. Así. Es una merienda muy rápida. Mirad, hace unos 5 minutos que tengo cortada la manzana y cómo se está oxidando. Pero bueno, no le va a pasar nada. Se la van a comer así, igualmente. Y ahora colocamos en la otra. Dejando un espacio alrededor para sellar la pasta. Esto lo estoy haciendo de postre. El domingo es la 1 del mediodía. Y antes de hacer la comida, pues digo, voy a hacer el postre y así se va enfriando. Lo que yo estoy haciendo así individual se puede hacer también en una, así en grande. Eso ya va a gustos. A mí me hacía gracia hacerlo así individual. Pues sí, con una manzanita ya ha habido bastante. Bueno, ya lo tenemos así. Y ahora que tenemos un poquito de agua, que lo vamos a pasar por aquí, por el borde, para sellar. Podríamos ponerle huevo, pero con el agua ya sella bastante bien. Me encanta el hojaldre, siempre, siempre, siempre que voy a Lidl compro, tengo dos, siempre tengo dos de reserva, para cualquier cosa, para un postre y para una cena. Bueno, pues ahora cogemos y cerramos aquí, ¿veis? No, me he olvidado, perdón, he tenido un lapsus, ¿eh? Azúcar. Y la canela. Si no os gusta la canela, puedes prescindir de la canela. Eso ya. A gustos, cada uno pone los ingredientes a su gusto.
Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sellamos. Sellaremos ahora con un tenedor y nos quedará mejor. Así, coincida. Así. Y así. Vaya postre más fácil que nos va a quedar y para impresionar. A sellar así con un tenedor. Podéis hacer con la mano, con los deditos, podéis hacer el trenzado de empanada, el que queráis. Yo hoy elijo el tenedor. Ya las voy a ir colocando en la bandejita, que yo siempre cambio el papel porque este no me gusta. Vamos a cogerlo así tanito que se queda enganchado. Vamos a colocar aquí en la bandeja. La forma del tenedor aquí, porque al chafarlo aquí se me vuelve a pegar en el papel. Ahí está. Aquí me dio. Vamos a cerrarlo. Tengo el horno pues a 200 grados, como se hace siempre el hojaldre. Y seguro que 15 minutos ya está. Bueno, ya las tenemos y ahora lo que vamos a hacer es pincelar con huevo. Me da por los postres. Hace poco que he hecho un arroz con leche. Y ahí lo tengo. Enfriando. Bueno, ya están bien untaditos con huevo. Y ahora lo llevo al horno, ¿vale? A 200 grados. Y luego os enseño el resultado. Bueno, pues ya tenemos aquí las tartaletas de manzana. Exactamente han estado solo 10 minutos en el horno. Ser tan pequeñitas, pues han necesitado menos tiempo. Pero todavía está que pela. Acabo de sacar. Y aquí tenéis las tartaletas de manzana. Quedan riquísimas. Qué olorcito que da la canela. Bueno, pues aquí os dejo esta rica merienda, postre, como queráis. Pero que ya habéis visto que son nada, 10 minutitos. Y me encanta el hojaldre. Mira qué monas. Preciosas. Pues venga. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Y hasta, como siempre, pues hasta mañana. Si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadme el dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información,
él es mi número de móvil. Y comentad, sobre todo comentad. Venga, hasta otra.